que es el del debe. Los live streaming is on. El saldo del haber. Y en este orden, en el primer orden, tenemos en la primera columna número de asiento. En la segunda columna, en el formato de fecha, separado con puntos, día, mes, año. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos a 5 de febrero, sería 05-02-2021. 05.02.2021. Ah, perdón, dos dígitos para cada concepto. Entonces, el año sería nada más 21. El código de cuenta. Este código de cuenta es el catálogo, es el número de cuenta de nuestro catálogo. Este sí debe coincidir con nuestro catálogo de cuentas. Aquí vamos a utilizar nuestro catálogo de cuentas que definimos previamente antes de la importación, antes de generar una nueva empresa. El concepto de cargo abono no es necesario, pero lo podemos tener. Importa y debe, ¿no? Documento, este campo es opcional. QEME utiliza un campo para definir el documento que nos generó ese asiento. Por ejemplo, si yo voy a registrar una compra, puedo poner en el documento el número de factura. Cuando haga una búsqueda referente a ese número de factura, no tengo que estar buscando todos los asientos, simplemente busco el número de factura y automáticamente, haciendo la búsqueda por número de cuenta, nos aparecerá el asiento correspondiente. Otra vez, igual que en el catálogo de cuentas, hay que guardar en el modo de texto separado por comas, CSV, el juego de caracteres UTF-8, separado por tabulador o tab, sin cadenas especiales para separar cadenas de texto. Igual como lo hicimos para generar nuestro catálogo de cuentas. Entonces, fíjense, aquí empiezo ya a manipular. Yo tengo primero el archivo original de mi balanza exportada del sistema de contable anterior. Cierro esta parte. ¿Qué hago primero? Inserto una columna para colocar el número de asiento. Este va a ser mi asiento número 1, porque es mi asiento de apertura. ¿Con qué fecha? Bueno, yo le he puesto primero de, porque fue del curso del mes del año pasado. Primero de, aquí le puedo poner 01.01.21 y simplemente lo copio hacia abajo. Y sería el asiento al primero de enero de 2021. El número de, aquí es el concepto de la cuenta. Y esta es la cuenta original. Eliminé los saldos iniciales. Eliminé las columnas de movimiento y me quedo nada más con los saldos finales. Y aquí estoy copiando mi catálogo de cuentas que generamos anteriormente. ¿Y qué voy a hacer? Para empatar los conceptos, para verificar que mis conceptos sean los mismos. Caja, con caja anterior, fondo de caja, bancos. Nada más que sí, ya con los números de cuenta correspondientes al formato de QEME. Cuentas de registro. Cuentas título de mayor. Esto es una cuenta de mayor, cuenta de mayor. ¿Sí? Y esas son cuentas de registro. Entonces, copié aquí mi catálogo de cuentas que generamos anteriormente. Siguiente paso. Es irle dando el formato
ya tengo mi número 1, mi columna 1, número de asiento, columna 2, la fecha, la columna 3, debo poner el código de la cuenta, según mi catálogo. Entonces, voy a mover estos catálogos. Pero aquí, fíjense, aquí te dice, aquí, contablemente, si yo tengo cargos y abonos, deben ser sumas iguales. Esto es una verdad absoluta en contabilidad. En la balanza de comprobación, si tenemos cuentas agrupadoras como acreedores, y yo tengo aquí los conceptos de acreedores, van a sumar iguales el debe y el haber. Pregunta para ustedes, jóvenes. ¿No está el contador Fortino que nos auxilie? Faustino, perdón. Sí es Faustino el contador. ¿Nos puede auxiliar, contador? Bueno. Ok, Faustino, está bien. ¿Con el micrófono o con el audio? Ah, por su internet, de acuerdo. Entonces, continúo. En este caso, en particular, yo tengo cuentas agrupadoras. Por ejemplo, aquí tengo bancos que me da el total de las cuentas de banco. Yo tengo una cuenta de bancos en rojo, una cuenta de bancos con saldo en negro y tengo aquí un saldo acreedor, pero del lado de qué, del debe o del lado deudor, que es normalmente, por eso está en rojo la cuenta. Entonces, si se fijan, yo aquí tengo algunos códigos agrupadores, por ejemplo, la cuenta de acreedores, y está sumando por estas cuentas agrupadoras, impuestos por pagar, acreedores, aportaciones voluntarias, retenciones por amortización del IMSS, etcétera, las compras, los gastos generales, se están duplicando ciertas cantidades. ¿Por qué? Gastos generales es el total de la suma de todos los gastos. Por eso, los saldos no son sumas iguales. Tenemos que ir paso a paso eliminando las cuentas que son agrupadoras. Por eso esta que dice gastos personales me agrupa esto, los donativos agrupa esto. Entonces no podemos hacer la importación directamente si tenemos el caso de cuentas que nos están agrupando saldos. Entonces tenemos que ir identificando primero estas cuentas para irlas eliminando. Este ejemplo sería en el archivo número 4. Voy a cerrar el archivo 2. Voy a borrar el archivo 3. Y me quedo con mi archivo 4. En este ya voy eliminando las cuentas título. Las cuentas título o las cuentas agrupadoras. Ahora sí, si yo eliminé adecuadamente esas cuentas agrupadoras, los saldos me deben de cuadrar como sumas iguales. Hay que tener cuidado al momento de hacer importaciones. Si vamos a capturar manualmente todos los saldos, no hay problema, los estamos capturando. Pero si es mucha la información, lo más ágil es hacer una manipulación y no perder el tiempo de estar. Simplemente aquí tendríamos que tener al menos 60 registros en un asiento. Y si tenemos, entre más registros por asiento tengamos, más probabilidad tenemos de equivocarnos. Si nosotros ya nos fijamos y ya tenemos sumas iguales, entonces, ¿qué procede? Eliminar también
las cuentas que no tengan saldo o tengan saldo cero, y nada más dejar las cuentas que realmente tienen un saldo con valor numérico, así sea acreedor o deudor. O si la naturaleza es deudora, aunque esté en rojo, no importa. Si está claro esta parte de la manipulación de la información de la balanza de saldos para poderla importar. Por micrófono o por teclado, si quisiera estar enterado antes de continuar. Bueno. Una vez ya identificados las cuentas agrupadoras, las cuentas que tienen saldo cero como saldos y eliminadas esas cuentas, estamos depurando ya el número de cuentas en la balanza, quedándonos, ahora sí, quitamos la cabecera, eliminamos las cuentas título, eliminamos las partidas acumuladas, copiamos la columna del catálogo para darle ahora sí el orden que nos pide el manual. Otra vez, número de asiento, fecha, el nombre de la cuenta, esta la podemos eliminar. Ahora sí tenemos asiento, fecha, número de cuenta. En la columna 4, concepto, entonces tenemos columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. Aquí insertamos columnas y aquí ya podemos poner el concepto como saldos iniciales. Saldos iniciales. Copiamos toda la información hasta abajo. Columna 5, saldos deudores. Columna 6, saldos acreedores. No importa que tengamos en rojo las cuentas correspondientes. Por ejemplo, esta está en rojo, esta está en rojo. ¿Y cómo nos debe quedar la balanza? Ahí está ya. Número de cuenta, perdón, número de asiento, fecha del asiento, número de cuenta, saldos iniciales y las cantidades. Una vez que ya tenemos en este formato la balanza o los saldos, esto ya lo podemos importar desde QEME como un asiento inicial. ¿Sí? Esto es muy sencillo. Vamos a QEME. Abrimos QEME Contabilidad. Vamos a generar un asiento inicial. Este es el ejercicio. ¿Qué empresa es? Conexión. Empresa 1. Ok. Voy a borrar este asiento. Voy a borrarlo. Simplemente lo pongo aquí. Sí. Sí. Este es el ejercicio. Vamos a practicar con la balanza que acabamos de generar. Yo tengo una empresa que ya le creé su catálogo de cuentas, ya creamos el ejercicio, ya creamos
los periodos, ¿sí? Ya está la empresa en disposición de aceptar información. Vamos a utilidades, importar, importar asientos. Aquí está la balanza que les expliqué cómo estar manipulando. Simplemente aceptamos. Error en la fecha 2020. La operación no se ha realizado. Vamos a ver, ¿por qué no? Ejercicios. ¿Por qué? Porque estamos 2021. Ok, entonces, balanza, ejercicio. Entonces, este ya no va a ser 2021, va a ser 01.02.21. Formato, celdas. Me surge una duda, Gabriel. Mándeme. Al ponerle el año en 21, ¿está correcto? ¿No es mejor ponérselo 2021? No, según lo que dice el manual. Y aquí lo ponemos otra vez el manual. Permíteme. Es dos dígitos para cada concepto. Mira. Fecha, formato separado por puntos, dos dígitos para cada concepto. Días, mes, año. Este es el manual que yo hice. Vamos al manual original de PN. Ok. Ok, sí, ya me quedó claro. Gracias. A ver, importar. Asiento, creo que es asiento. Aquí está. Importar asientos de estas aplicaciones. Aquí está. Fecha. ¿Dónde dice la fecha? Aquí debe estar. El fichero que dejamos con... Debe estar dando un ejercicio. Por eso el ejercicio que dimos, el ejercicio que abrí, fue 2020, por eso no me lo aceptó. A ver, otra vez a queme. Deja abro el ejercicio como ejercicio 2020. Nuevo ejercicio. Elimino este para poder abrir un ejercicio anterior. Nuevo ejercicio 2020. Aceptar. Periodos. Hay que seleccionar uno. Periodos. Mes, año. Aceptar. Ya tenemos generado, ahora sí, ya está el ejercicio 2020, me debe permitir importar el asiento con las fechas de 2020, balance de ejercicio, aceptar. ¿Sí? ¿Cuál fue el error que cometí ahorita? Yo tenía el ejercicio abierto 2021. La balanza la había generado con fecha 2020. Entonces, no cuadran, no coinciden las fechas. Tengo que importar mi balanza con las fechas adecuadas a los periodos que quiero manejar. ¿Sí?
preguntas de cómo importar. Ahí está. ¿Por qué me marca aquí el asiento 2 cuando yo en la balanza le puse asiento 1? Vamos a abrir otra vez la balanza. Archivo, documentos recientes, balanza. Aquí yo tengo generado como asiento 1. ¿Por qué? Aquí cuando generé ejercicio, aquí en numeración, ¿qué hice? Primer asiento para apertura. ¿Se acuerdan que les dije la semana pasada que si tenemos borrado este? Vamos a hacerlo otra vez. ¿Elimino el asiento? Sí. Empresa, ejercicios, numeración. Ahora sí, yo no estoy reservando el número 1 para el asiento de apertura. Aceptar. Ahora sí, utilidades. Importar, importar asientos. Ahora sí, asiento número 1. ¿Sí está claro? Asiento número 1, saldos iniciales. Ahora sí, asignar esto como asiento de apertura. Utilidades, asignar diario, apertura. Ahora sí, este está en mi asiento de apertura. El diario de apertura nada más va a recibir el asiento de apertura. Y aquí se lo estoy asignando. ¿Lo hacen en su casa? ¿O lo vuelvo a hacer aquí? ¿O no es necesario? Por favor, sí escriban o abran su micrófono. Si no hay dudas, bueno, esto sería el ejercicio 4, importar saldos. Sí. Bueno, una vez configurada la balanza, hacer la importación correspondiente, ya lo hicimos. No es más que utilidades, importar asiento y se importan todos los saldos. Ahora sí, vamos a empezar a manipular la información. Vamos a empezar a manipular la información. Vamos a utilizarla. Este es un solo asiento. Vamos a utilizar la empresa México, porque tiene más asientos a ir registrados. Entonces, vamos a ver. Conexión a la otra empresa, a la empresa México. Aceptar. Ahí está ya. Así tan rápido, así de fácil, cambiamos de empresa a empresa. Fíjense bien, esta no tenemos, aquí tenemos registrado, diario, cierre, pero esto no tenemos registrado, esto es egresos, costo de ventas, apertura. Si nosotros queremos ordenar otros conceptos aquí y asignarles un diario, simplemente lo hacemos. Vamos a ver este asiento que no tiene nada aquí. No hay diario. No hay diario asignado a este asiento. Vamos a ver este diario. Este asiento este asiento no tiene asignado ningún diario. Bueno, vamos a diario. Tipos de diario. Código, ingreso. Ingresos. Para registro de ingresos. Hay nada más le di enter y me genera esto automáticamente. Ya lo tenía registrado, entonces aquí está ya. Cerramos. Este es un asiento de ventas. Vamos a asignar este asiento de ventas al libro de ingresos. Utilidades, asignar diario, ingresos. Aceptar.
Ahora sí, este asiento que no teníamos asignado, ya lo tenemos asignado a ingresos. ¿Para qué nos va a servir ir asignando los tipos de movimiento a los tipos de diario? Para empezar a usar los filtros. Aquí está el filtro. Por defecto está vacío, pero yo tengo muchas opciones. Puedo filtrar por usuario, en caso de que varios usuarios hayan editado la misma compañía. Asiento, cuenta, concepto, documento, debe haber diario. Bueno, vamos a ver. Diario. Igual al contenido, ingresos. Debe cuadrar exactamente la palabra, porque si no cuadra exactamente, pues no lo toma como tal. Añadir. ¿Aceptar? Ahora sí, nada más tenemos desplegado las cantidades o los asientos que están en ingresos. Fíjense, nada más hay un solo ingreso, a un solo día. ¿Cómo puedo ver este asiento? Pues simplemente lo imprimo. Informe. Y se genera el PDF. Ok, aquí está ya. Aquí está generado el PDF. Bien. Aquí está el logotipo que yo le puse, que le pusimos aumento de configuración. Aquí está el Tux con el New. Y este es el asiento que está como mercadería. Clientes, venta de mercancías, IVA trasladado, clientes y banco. ¿Por qué a veces clientes? No sé, ¿verdad? No sé por qué está ese registro, pero ese registro ahí está. Entonces, vamos, impresión de mayor. Ok, filtros e impresión. Impresión de mayor. Bueno, vamos otra vez al filtros. Vamos al inicial. Está en nada. Aceptar. Ok, ya está. El filtro por defecto está vacío y se presenta todo el diario. ¿Qué pasa si yo mando el diario a imprimir? Pues se imprimen todos los asientos. Imagínense, si no utilizo los filtros, empecé en enero y estoy en diciembre, pues aquí voy a ver todos los asientos a través de los 12 meses. Esto no es muy práctico. Los tendré que imprimir solamente por alguna consulta de la autoridad. No tenemos la obligación de tener los diarios impresos a menos de que fiscalmente nos los pidan. Hay empresas que se imprimen todo el diario. Y a imprimir el diario y se encuadernan y se guardan los diarios. Ya no tenemos esa obligación como antes. Con que estén los registros y solamente que la autoridad fiscal nos los solicite, tenemos la obligación de imprimirlo, a menos de que el contador me diga lo contrario. Y contador, por favor, si puede corroborar lo que estoy diciendo ahí por escrito. Vamos a imprimir. Vamos a ver cómo se imprime la cuenta de mayor. Fíjense, aquí está el mayor. Ahí está. ¿Qué cuenta queremos otra vez? Yo quiero imprimir el mayor o una cuenta específica. Ahí está. Nada más le doy clic en este icono de la balanza. Aquí busco qué cuenta quiero imprimir. ¿Qué cuenta? Bueno, el IVA trasladado. Ya estoy aquí imprimiendo el IVA trasladado. Siempre que veamos el icono del rayo, hay que aplicarlo para que se genere la información. Y es por así,
imprimimos. No hay otro lado. Ok, ¿por qué? Ah, ¿por qué, jóvenes? Fíjense bien. Esto es la fecha 2012. Yo no tengo. ¿Dónde dejé la impresión? A ver. Tengo que poner aquí las fechas correspondientes. 2012. Hasta el final, no importa. Ahora sí. Ahora sí. Aquí se generó. Cuidado con las fechas. ¿Qué mes muy... muy quisquilloso con las fechas? Tenemos que poner las fechas correspondientes. Si los datos que tenemos aquí fueran de este año, no habría problema, nos los muestra inmediatamente, y ahorita hacemos un ejemplo con un con una contabilidad más a, una contabilidad real. Miren. Entonces pongo aquí desde el 2012 hasta la fecha, la cuenta de IVA trasladado, imprimir. Ahora está. Aquí está el A107, el A109, el A111, el A112, el A121, 25 y 30. Las fechas correspondientes, los conceptos que nosotros dimos al momento de generar el asiento y los documentos que dan validez, ventas 1, D1 no sé qué será, A, devolución 1, rebaja 1, venta 2, devolución 2, venta 3, venta 4. Aquí están los documentos que dieron origen a estos asientos. Debe haber saldo. Preguntas de cómo imprimir un mayor. Se fijan que me está viendo el PDF, el visor del PDF. Queme no tiene... un sistema de impresión directo. Todo lo genera a PDF y lo manda a nuestro lector de PDFs para mandar a impresión. Preguntas de cómo imprimir el diario. Creo que no. Esta que es la balanza, ¿qué se imprimirá aquí? Pues la balanza de comprobación. Otra vez. Del 2012 hasta 2012. Fíjense bien. ¿Qué pasa si yo no marco estos? Pues aquellos asientos que yo esté en ingresos, pues no se va a imprimir. Siempre se va a imprimir de apertura y siempre se va a sin asignar. Fíjense, voy a generar nada más apertura, la balanza, actualizar, imprimir. ¿Sí? Fletes, costo de ventas. Hay muchos ceros. Yo quiero evitar los ceros. ¿Qué hago? Partidas con importes no nulos. Y automáticamente me filtra todas las cuentas que tengan saldo cero o movimiento cero. Más bien movimiento cero. Lo filtra y imprimimos. Queda más pequeña nuestra balanza. Vamos a modificar ahora sí los ingresos. Actualizamos. Antes de darle a imprimir, fíjense cómo está la balanza. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 conceptos. Actualizamos, imprimimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Se modificó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquí está. Vamos a cerrar todo. Balanza, actualizar, imprimir.
ya se modificó en cantidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aparece ya la cuenta de IVA trasladado. Entonces, el yo colocar aquí, palomear o decirle, toma en cuenta estos diarios, los va a tomar para la generación de la balanza. ¿Para qué me sirve esto? Para mis consultas. Tal vez yo no quiera toda la balanza. Me interesa nada más el libro de ingresos o mis ventas. Pues yo genero las ventas y todas las ventas que están registradas en el diario de ingresos se van a tomar en cuenta. Igual todos los egresos o todas las pólizas de diario o todos los ingresos, los que yo metí como diario. Vamos a ver el de asignar. Actualizamos e imprimimos. Que todos los movimientos que están en cuenta sin asignar. ¿Sí? Entonces, volviendo. Imprimir la balanza me da muchas opciones. Auxiliares, cuentas, aquí están las agrupadoras. Yo quiero cuentas de tres dígitos. Por ejemplo, yo quiero que se imprima el activo circulante, fijo y diferido. Si así lo definí, lo pongo aquí, actualizar. Vamos a ver si está en este balance. Ahí está. Ahí está el pasivo. Y aquí está el total del pasivo. Si yo no pongo subgrupos, no se generan los subgrupos. Entonces, ¿qué me permite manipular la información de una manera que yo la pueda presentar de una manera más personalizada? ¿Qué es lo que necesito? Puedo decir, ¿sabes qué? Los auxiliares no, nada más los grupos, yo quiero ver totales. Actualizo, imprimo. Y ahí está, activo, pasivo y capital, resultados acreedoras. Es muy versátil, en ese sentido, KEM es muy versátil al momento de manejar la información. ¿Qué hice? ¿Qué es lo que quiero? ¿El qué quiero de detalle? ¿Quiero las cuentas auxiliares? O sea, todas las cuentas de registro, o nada más quiero algunas cuentas. Vamos a ver subgrupos. No hay subgrupos. Cuentas de tres dígitos, no hay cuentas, ahí está. Quiero ver cuentas, no quiero ver los auxiliares. Ahí está, activo, caja, bancos, clientes. No quiero ver en clientes cuántos clientes tengo, quiero ver totales nada más. Entonces, es muy versátil. Bueno, y quiero ver todas las cuentas, aunque tengan partidas nulas o con ceros. Actualizo, imprimo. Y ahí está. Inversiones, no tengo inversiones. No tengo materias primas. No tengo producción en proceso. ¿Por qué no la tengo? Porque no es una empresa de producción. No es una de producción. Terrenos, no tengo terrenos, no tengo mercancía en tránsito. Entonces, KEM me da muchas opciones y esto es sin aplicar filtros. Nada más estoy manipulando los diarios que yo quiero tomar en cuenta al momento de imprimir o el tipo de detalle que yo quiero. Quiero los grupos, quiero cuentas, quiero auxiliares, quiero todo, pues lo puedo marcar todo. Obviamente se está generando más larga mi balanza, pero quiero nada más. Bueno, hay un error derivado de mi maquinita tan chiquita. A ver, ahí está, KEM contabilidad. Si pisamos aquí en la balanza, al 12, porque los datos son del 12.
Ok, perdón, pero voy a salir. Conexión. México. Aceptar. A ver. Ok. Empresa. Conexión. México, México, México. Ahí está México. Balanza. 2012. Entonces, preguntas de cómo manipular la información aquí en la balanza. Y estamos manipulando para presentación. Okay. Entonces ya vimos cómo imprimir el diario, cómo imprimir toda la balanza. Ahora, Keme, les decía, no imprime pólizas, imprime asientos. ¿Qué hacer para yo imprimir un asiento en especial, un asiento específico? Pues tengo que buscarlo e imprimirlo desde el diario. Vamos a ver, yo quiero imprimir el asiento número 18. ¿Qué tengo que hacer? Irme al filtro y lo voy a imprimir asiento número contenido 18. Añadimos asiento igual a 18. Y aquí en el diario, nada más estoy viendo el asiento número 18, imprimo, y ahí está. Este es el asiento número 18. ¿Por qué usamos los filtros? Para ir imprimiendo realmente solamente lo que estamos queriendo imprimir o lo que necesitamos de momento. Yo quiero buscar la factura de la venta 3. Okay. Entonces, documento, documento, igual a B3. Le pongo a añadir, pero quito lo anterior. Fíjense que aceptar. ¿Qué pasa aquí? Está en cero. ¿Por qué está en cero? Porque nada cumple que sea al asiento 18 y B3. ¿Qué pasa si yo le cambio aquí al operador y le pongo OR? Está como los operadores lógicos. Aquí hay dos asientos que cumplen el criterio OR. El que tiene B3 y el 18. Y ambos se imprimen ambos se deben imprimir, a ver. Ahí está. El asiento 18 se imprimió y el asiento que tiene el documento o el concepto B3. Esto nos puede, esto es para poder hacer búsquedas de información, imprimir nada más lo que necesitemos imprimir y manejar y editar los reportes que necesitemos reportar. Ok, ya tenemos impresión de mayor, impresión de balanza, ya hicimos impresión de un diario, ya estamos la configuración de filtros para imprimir información requerida o buscar información requerida. Ya tenemos el trabajo número 5 o el ejercicio 5 del curso. Editar asientos. Bueno. Asiento nuevo. Consulta de asiento. Editar asiento. Vamos primero a consulta, editar asiento, borrar asiento, numerar. Vamos a la empresa México. Vamos a borrar nuestro filtro. Inicial, aceptar. Ya está todo. Vamos a editar un asiento. Ok. ¿Qué es este de regularización? Regularización de pérdidas y ganancias. Y cierre. Es el asiento de cierre del ejercicio. Vamos a cerrar, vamos a eliminar este asiento.
vamos a eliminar el cierre. Entonces, diario, fin de ejercicio, es hacer cierre. Ejercicio 2012, aceptar. Y lo que tarde en el proceso de realizar, ahí está. Está eliminando el asiento de cierre. Ok. ¿Cuál otro se eliminó, si se fijaron? El de regularización. El de regularización es el asiento de pérdidas y ganancias. Al deshacer el cierre, deshacemos el de pérdidas y ganancias. Ok, ya vimos cómo eliminar un asiento. ¿Diario? Ok, entonces, ahora vamos a editar un asiento. ¿Qué asiento? Pues hemos trabajado el que ustedes quieran. Editamos un asiento, seleccionamos el apunte del asiento que nosotros queramos editar. Si no lo vemos aquí, pues lo vamos acá por el filtro y lo vemos aquí en la pantalla. Vamos a modificar un asiento. A ver, el asiento 14. Vamos a diario y editar el asiento. Aquí podemos borrar cantidades, cambiar cantidades, cambiar conceptos, cambiar número de cuentas, porque lo estamos editando. Al momento de incorporar, se guardan los cambios. ¿Qué diferencia hay con consulta de asiento? Diario, consultar asiento. Fíjate, no puedo modificar nada. Lo único que está activo es el botón de cancelar. Ni siquiera la fecha la puedo modificar. Esto es ver asientos o buscar un asiento, observar un asiento. ¿Qué pasa? 15. Este asiento está muy pequeño. Este asiento está muy pequeño. Vamos a anotarlo a mano. Lo quitamos y ahorita lo volvemos a poner. Vamos a ver el asiento. Aquí lo podemos ver. Ahí está. Es devolución. ¿A qué cuenta? A la 11.0700. 10.000. Contra. La 50. 70. 20. 50. 70, 20. Ok. ¿Qué pasa? Vamos a eliminar este asiento, el 15. Tan fácil como seleccionarlo y borrarlo. ¿Realmente quieres borrar el asiento 15? Sí. Okay. ¿Qué pasa? Fíjense bien, está el 16, el 14. El asiento 15 desapareció. Bueno, el 21. Vamos a volver a poner el asiento 15. Vamos a generar nuestro asiento. ¿Cómo cargamos un asiento nuevo? Aquí directamente, nuevo asiento. ¿Qué fecha? Pues tiene que ser fecha del 12. Vamos a ponerle 22 de noviembre de 2012. ¿A qué diario? Sin asignar. Documento por la devolución. Devolución 1 o devolución 2. No cerrar ventana. Si marcamos aquí, esta ventana no se va a cerrar y nos va a permitir seguir capturando asientos.
Si nosotros vamos a capturar nada más un asiento, la dejamos desmarcada. Si vamos a capturar varios asientos, pues la marcamos para que esta ventana no se cierre y seguimos marcando asientos. Tabla. ¿Qué decíamos la semana pasada? Si yo le pongo 11 y le doy Enter, me da las cuentas, que yo puedo manejar empezando con 0. Le doy cancelar. Si le doy 11, 07, Enter, me da almacén y es la única que puedo seleccionar. Pero si yo le doy 11, 07, punto, le doy un punto, se genera los ceros y automáticamente es la cuenta que yo voy a utilizar. Los conceptos. Si yo ya tengo conceptos definidos, ¿qué puedo hacer? Si no tengo conceptos definidos, puedo definirlos. Dev como devolución. Desea, sí. Compras, ventas. Entonces, cada vez que yo escriba dev, va a ser una devolución de ventas. Guardar. Salgo. Vamos a ver. Si yo le doy enter, no pasa nada, pero si yo ya doy un carácter, doy sí, aquí tengo com como compras, dev como devolución de ventas, ven como ventas, ventas, big como ventas IVA general, ventas IVA general como big. Entonces, aquí el concepto, si yo le escribo big, que ya está definido, ventas con IVA. Si yo escribo ven, el concepto que ya lo definí previamente, ¿para qué me va a servir esto? Para dar más agilidad al momento de capturar mis asientos. Entonces, dev, concepto 10, 2, 3. La otra cuenta que yo modifiqué, 50, 70. Ah, pues 70, ok, está manejando el sistema de inventarios perpetuos. Fíjense bien, aquí yo tengo el descuadre. Ya les había dicho la semana pasada que no me va a permitir incorporar o guardar el asiento hasta que no sean exactamente las mismas cantidades. Son exactamente las mismas cantidades, lo incorporo. ¿Qué fecha, qué asiento se generó? El 31. Oh, está bien. Entonces salgo de aquí porque es el único que voy a hacer. Pero fíjense, está el asiento 31 y se brincó del 24 al 31. El 15 que borré no está. ¿Qué desorden es esto? Pues si tengo este desorden, es tan fácil como utilidades. A ver, preferencias. A ver. Aquí está. Utilidades útiles. Renumerar asiento. Sí. ¿Ya? Ejercicio. Aceptar. 15 y 16. Le va a depender de la máquina, qué tan rápido sea esto, de la información, de los periodos que nosotros hayamos marcado. Porque yo puedo ponerle a partir de la fecha. Yo le pude haber puesto a partir de la fecha del día 13. Ahora sí, esta devolución ya tiene el asiento correspondiente, el 25. Ya tenemos un asiento 15. Sí. Entonces, Keme nos permite renumerar nuestros asientos si tuvimos que borrar alguno. Y de hecho, si borramos asientos que no queríamos, por error que los cometimos, o metimos asientos que no deberíamos haber metido, simplemente los borramos y renumeramos. Preguntas. Asiento. Nuevo asiento, ya hicimos nuevo asiento, consultamos de asientos, editamos asientos, borramos asientos, renumeramos asientos. ¿Más operaciones con asientos? No, no se me ocurre.
Esto es lo importante. Estados financieros. Vamos a ver. KEME tiene un reportador muy personalizable. ¿Raro? Sí. ¿Fácil? No tan fácil de entenderlo, pero una vez que lo entendamos, se sale, es algo relativamente simple. Vamos a partir de dos cosas. Uno, KEME, el debe, lo toma como positivo y el haber como negativo. Una vez, y no importa si saldo de, si la naturaleza es deudora o acreedora, no. Eso nos, lo tenemos que saber nosotros como contadores. Lo toma positivo, el debe, y el haber como negativo. Y se acabó. Que presenta las cantidades en positivo, sí, miren, todas las cantidades son positivos, a menos de que tengamos una cuenta en rojo. No hay problema por la presentación. Vamos a ver el balance general. Damos doble clic. Calculado al 2000. Ejercicio 2012. Saldos normales. Calcular. Ok, ahí está. Y creamos informe. Y aquí está el balance general. Activo circulante. ¿Cuánto es en total? Con estas cuentas de activo circulante, activo fijo, suma los 954,000, 900 de terreno, 54,000 de no sé qué, y total activo. 1,541,192. Y, ah, caray, ¿por qué no cuadra? 1,520,000. Porque aquí no cuadran los balances. Ah, ¿por qué? Vamos, entonces, si no sabemos por qué no cuadra, vamos a estados gestión. Estado, balance general. Editamos. Falta. Tenemos ingresos diario. Apertura, regulación. Compras, costos. Se fijan, aquí tenemos diario de costos sin asignar. Vamos a ver aquí, ejecutar. Calculamos. Otra vez, 1,000,000, cambió, sí, 1,700,000, porque cambiaron los libros que yo tomé en cuenta y sigue estando sin, bueno, deje, pongo una empresa real, voy a poner empresa real, no voy a poner esa empresa de ejemplo, aquí, balance general, calcular. Okay. Informe. Anoten. 96,566,44 y en pasivo 91,000. ¿Qué falta? Pérdidas y ganancias. Falta el estado de resultados. Aquí tengo estado de resultados. Calcular. Informe. Ahora sí, tengo el estado de resultados aquí y tengo un estado resultado contable. Saquemos una calculadora para ver si suman. Calculadora. Son 4,848,40. Más. Calcular. Ok. Informe. Más 91,718,04, me da un total de 96,566,44, 96,566,44.
¿Cuadra? Sí. ¿Pérdidas y ganancias? Es lo que falta aquí en pérdidas y ganancias. ¿Por qué no tenemos pérdidas y ganancias? Porque no tenemos hecha la regularización. No tenemos hecho el asiento de pérdidas y ganancias. Si yo cuando haga el asiento de pérdidas y ganancias al final del periodo, esto va a cuadrar automáticamente. ¿Por qué? Porque está, está la cuenta de regularización. ¿Sí? ¿Qué es lo que está raro en QEME? Este es el balance general y el estado de resultados.